Y en este tercer bloque nos encargamos de lo que fue entonces la presentación de Adrián Barilari, nada más y nada menos que en el Teatro de Luz y Fuerza, allí en pleno centro de Córdoba capital, este actual Rata Blanca, que también hace de las suyas a nivel solista con 4 discos ya, viniendo a presentar su, bueno, Barilari 4 justamente. Con él pudimos dialogar y esto nos decía. Adrián, bueno, bienvenido a Córdoba. Me imagino que una alegría, una satisfacción. La última vez, recordábamos un viernes 12 de noviembre del 2010 allí en Casa Babilón. Bueno, tras 2 años, se nota que la gente, bueno, estaba con muchas ganas de recibir. Sí, está respondiendo y feliz, porque fue como, así como una fiesta, el lugar es maravilloso. La pasamos bien, creo que nos divertimos todos, se notó y eso es lo que, bueno, lo que sabemos hacer, pasarla bien y hacer canciones para la gente. Felicitaciones por este nuevo disco que realmente suena muy bien. Comentanos un poco, ha tenido invitados de lujo, bueno, un poco la producción del nuevo disco. Sí, las cosas salen, van saliendo a la medida que uno las propone y para mí fue, digamos, como un gusto personal poder tener a Corbata, a Fernando Ruiz Díaz, a Fernando Escarcela. Son gustos, ellos aceptaron y yo feliz y la verdad que los temas le quedaron como anillo al dedo a ellos y bueno, la gente fue respondiendo, se eligió ese corte, nunca es tarde, que hoy teníamos a Peter afónico, así que no podía hacer la parte que tenía que hacer, pero bien, qué sé yo, yo creo que lo bueno es lo que se transmite y lo que se recibe, hay como un ida y vuelta con la gente y eso es lo rescatable. ¿Cómo le fue anoche por Rosario? Bien, espectacular, distinto, no era un teatro, era una disco, los escenarios son diferentes, pero bueno, uno se va adaptando, pero estuvo bien. ¿Cómo sigue el rumbo de la banda? Ahora yo vuelvo y seguimos con Rata. O sea, tengo que, no sé para dónde voy. Tenemos una gira latinoamericana y después con esta misma banda me voy a Venezuela. Estamos presentando esto en Venezuela y Abuso de Poder en Venezuela. Y la verdad que no tengo todavía, se me hace un matete de fechas, pero es lo único que sé hacer, creo. Felicitaciones y muchas gracias por el show. No, gracias a ustedes y gracias por la compañía y el aguante. Ojalá que, yo siempre digo, lo que uno desea es que esto vaya creciendo y que no quede tan lejano, ¿no? Que se pueda repetir en el tiempo más fácil. Bueno, hay que decir que realmente el show ha sido espectacular. Nos hemos sentido realmente muy bien recibidos, en este caso también por la gente de Fuertes Palabras, que fue la organizadora de este gran concierto desarrollado
en la Sala Tosco o en el Teatro de Luz y Fuerza. Gente, estamos llegando al final de lo que es este programa número 30 de Siento Rock TV a través de la pantalla de Canal 2. Como siempre, reiterarles las reiteraciones. En este caso, domingo a partir de la 1 de la tarde y día lunes a la hora 18. Como siempre, esperando que les haya gustado. Nos volveremos a reencontrar el próximo sábado a partir de la hora 21:30 por la pantalla de Canal 2. Y ya sabes que el fin de semana está subido en YouTube para que puedas compartir en Facebook todo lo que estamos haciendo desde Altagracia y para toda Córdoba. Como siempre, con música nos vamos con Adrián Barilari. Chau, chau. Hasta el sábado que viene.